El día 16 se nos bajaron 16 contratos, los cuales que el gobierno pidió una colaboración de los compañeros en esta semana pasada, y los compañeros prestaron su colaboración. Y el día lunes la dirección nos informó que se tenían que retirar del nosocomio, no trabajar más los compañeros. Entonces, nosotros estamos pidiendo que esos compañeros vuelvan a trabajar. Son 16 compañeros. Están en lugares estratégicos como el turnero, como esterilización, como la terapia, lavadero, rayo, y bueno, eso es enfermería, y esos lugares tenemos que hoy día tenerlos cerrados. Hoy no se entregaron turnos en el Hospital Tránsito Cáceres y con asambleas afectaron varios servicios. Reclaman personal para cubrir tareas en puestos que quedaron vacantes. La medida que estamos tomando ahora es una asamblea, y lo que define la asamblea es lo que va a resultar de acá en estos días a las medidas que tomemos. Entonces nosotros le pedimos al señor ministro que considere, él nos está debiendo 30 bajas. 30 bajas nos está debiendo, y nos quiere dar 15, nos quiere dar 8, y ni nos quiere dar nada directamente ya, porque ya no nos quiere dar nada. Nosotros le vamos a plantear, estamos en asamblea y vamos a ir en asamblea, porque en esta situación no podemos llevar a este hospital. Estas bajas, ¿se han dado por qué motivo y por qué no se han cubierto? Y muchas veces se dan porque se han jubilado o porque han fallecido, pero nunca se recuperaron esas bajas. ¿Y eso implica que el servicio quedó resentido? Sí, quedó resentido. En el verano se cerraron un piso y se cerraron camas porque no había gente. Entonces trajeron unas personas del LAR para complementar las que se iban de vacaciones. Pero resulta que ahora nos encontramos con que esas personas no van a regresar, se han vuelto a abrir el piso y las camas para mayor atención de la gente, pero no tenemos gente.